Pues, hoy en un toque de Romero tenemos un invitado tan polémico y tan bacano que mandamos a Romero a Bogotá. Este personaje se fue lanza en ristre contra el presidente de la República, aunque esto en estos días sea bastante normal. Lo sorprendente es que se fue también contra su partido político y varios de sus compañeros en el Congreso. Créanme que esta entrevista está para alquilar balcón, tanto que yo los voy a acompañar aquí sentados. Después del corte, tenemos este personaje. Bienvenidos. Estás viendo Un Toque de Romero. Seguimos en Un Toque de Romero aquí con un personaje que ha escrito sin duda parte de la historia reciente de este país, un legislador muy importante que es médico caleño, hasta hace muy poco miembro del partido de la U. Estamos con el doctor Roy Barreras. Doctor Roy Barreras, ¿cómo se encuentra usted? Pues muy bien, aquí en Un Toque de Romero. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a los televidentes, a los internautas. Y, por supuesto, listo para compartir. Yo no sé si he escrito algo en la historia. Escribí algunos libros. El último, se lo cuento porque es curioso, lo publicó Planeta y se llama El culo de Antanas. Y empieza diciendo, lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas. Y es una diatriba contra el sistema político electoral clientelista, que tiene que ver con mi ruptura con el partido de la U. Los partidos en Colombia decayeron, se han degenerado en organizaciones clientelares, no le dicen nada a la ciudadanía, es hora de movimientos sociales independientes y por eso terminé esa relación después de 12 años de militancia en la que fue mi casa política. Sí, se encuentra usted en el centro de la discusión política por la renuncia que hizo al lado de Armando Benedetti al partido de la U y la división que sin lugar a dudas se dio. Cuéntenos, ¿cuál es el paso que va a dar y por qué se dio la renuncia en el partido de la U? Diferencias ideológicas irreconciliables que se convirtieron en una fractura irreparable. Bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos construimos durante 12 años, 12 años es una vida muy larga, es más que muchos matrimonios, una tarea que empezó por reconocer a las víctimas de Colombia. Yo tuve el honor de hacer la ponencia de la Ley de Víctimas en el año 2011. Luego fui el autor del Marco para la Paz en el año 2012, que abrió el camino para el acuerdo, y tuve el privilegio, que me agradezco muchísimo a la vida, de haber podido firmar ese acuerdo de paz en el 2017. Y el partido de la U fue el partido de la paz. Pero no había pasado un mes del gobierno Duque cuando, de manera sorpresiva, ese mismo partido de la paz decidió asociarse con el Centro Democrático, que había prometido hacer trizas la paz. Desde hace 2 años me opuse a esa decisión, me declaré en la independencia e intenté que el partido rectificara para que recuperara sus banderas. No es un tema pasado de moda. Yo quiero que los televidentes de este programa comprendan en este toque de Romero que se puede vivir, se puede construir, se puede hacer empresa, se puede atender el negocio, se puede educar a los hijos, si hay paz. Si a la gente la matan en las ciudades o en los campos de Colombia, si no hay gobierno, si se pierde el control del territorio, si asesinan a los líderes sociales o a los estudiantes, como en Bogotá, en Samaniego, en Cali, no hay posibilidades de convivencia. El partido de la U abandonó esa bandera, se hizo socio del que hacía trizas la paz y no quiso rectificar. De suerte que hasta hace unos días terminó mi militancia con el partido. Y senador, ¿por qué esperar 2 años? Por muchas razones. Porque
a mí me parecía inconcebible que el partido fuera a abandonar esas banderas y pensé que podía rectificar en el camino, porque como usted recordará, lo primero que hizo el gobierno Duque fue presentar unas fracasadas objeciones y para lograr derrotar ese intento de acabar con la paz necesitábamos las mayorías. Durante el primer año todavía logramos tener algunas mayorías, sin embargo el día de la votación de las objeciones se salieron del recinto 9 de los 14 senadores de la U, nos quedaban 5. Siempre había la esperanza de que detuviéramos los intentos de hacer añicos la paz, de hacerla trizas, y hemos logrado hacerlo y seguiremos haciéndolo, pero definitivamente cada vez el partido de la U y el gobierno mismo se hizo más de derecha, más radical, más autoritario. Pero lo que y hay un cambio importante. Sí. El gobierno tomó el control del partido y en las últimas días intentó, no sé si lo logrará, porque yo ya no estaré allí, imponer una nueva dirección nacional a su servicio. Sí, de eso le iba a no hablar. No podía quedarme yo en manos de un gobierno que es hostil con quienes le criticamos. Pero es la doctora Lilian Francisca Toro la que generó la ruptura. Este se llama COVID. Sí, en el toque de Romero no se aceptan perritos, lo recogimos en la calle. No, sí se acepta. Es un claro perrito sí, adoptado el día de la pandemia. Como es negro, feo y parece un murciélago, vea, entonces le pusimos COVID. No, pero no es feo, está muy lindo. Es muy cariñoso. Pero no, usted no puede contestar preguntas aquí. Doctor. No, no tiene que ver con ella, ella es mi colega, es médica, ha sido mi competidora. No importa quién pusieran, es el hecho de que el gobierno tomara control sobre un partido que tiene que tener independencia. De suerte que eso ya resultaba inconcebible. La inseguridad jurídica que eso genera resultaba imposible. Usted no puede estar en manos de quienes son hostiles con lo que usted cree. Y ya no solamente con la paz, sino con la curul. Había que romper desafortunadamente. A mí me entristece. Pero su salida no le afecta el tema de la curul en el Congreso. Es una buena pregunta para todos los concejales, diputados, congresistas de toda Colombia, de Antioquia, querida, de Medellín, para que tengan esa información precisa. Si no se sienten a gusto con sus viejos partidos, si sienten que los partidos ya no los representan, pueden renunciar a sus partidos y mantienen sus curules. Solo una autoridad judicial, que es el Consejo de Estado en esos casos, podría sacarles de la curul. Pero toda la jurisprudencia que hay, y hay muchos casos, Camilo Romero, hoy candidato presidencial del Verde, Luis Carlos Avellaneda, senador del Polo, Vivian Morales, era senadora del Partido Liberal, renunció al Partido Liberal y aspiró por Justa Libres. Ángela María Robledo era verde y aspiró por Colombia Humana. Todos ellos mantuvieron sus curules, así que pueden renunciar y mantienen sus curules. Esa es una tranquilidad para quien no se sienta a gusto y quiera, ojalá, participar en fuerzas nuevas que sí resuelvan los problemas que está demandando la gente en la calle. Yo entiendo su lucha legítima por defender el tema de la paz y entiendo su renuncia al partido, pero en el diagnóstico general, pues usted que es médico y puede hacer diagnósticos, ¿cree que cuál es el tamaño del daño que este gobierno le ha hecho a la paz? Enorme. ¿O todavía hay esperanza? No, a ver, enorme, enorme por una razón. Ojalá no fuese así, pero todos los indicadores implican un desastre de desgobierno. Para empezar, lo económico, no puede dejar de mencionarse. Nosotros propusimos en la pandemia la renta básica para 9 millones de hogares. El gobierno se negó. Hoy hay 3.900.000 personas más en la pobreza extrema. Propusimos los subsidios a la nómina para las microempresas y pequeñas empresas desde el mes de abril. El gobierno no quiso, se demoró, acaba de autorizarlo para las empresas más grandes. Y por supuesto, hoy hay 8 millones más de desempleados. Eso hay que resolverlo. Pero el Centro Democrático lo que ha hecho hace un par de días es volver a radicar un proyecto para acabar con la JEP. Otra vez, es una obsesión. En lugar de acabar con el desempleo, con la pobreza o con la violencia, nosotros vamos a convocar 2 millones de firmas en la calle para un referendo que garantice en cada hogar de Colombia por lo menos un salario, un empleo, que haya por lo menos un miembro de ese hogar trabajando. Eso se llama el salario universal. ¿Cómo? Bien sea a través de los subsidios a las nóminas para que la empresa privada los genere, pero también el Estado generando empleos directos. Se necesitan miles de personas cuidando adultos mayores, cuidando a los niños, madres comunitarias, cuidadores de bosques, cuidadores de las aguas, pedagogos. Se necesitan auxiliares de la justicia, de la salud. Allí hay empleos
que reactivan la economía, porque si usted le mete platica en el bolsillo a la gente tiene con qué comprar en los almacenes que hoy están abriendo, porque si no, no funciona. ¿Eso hace parte del referendo? Usted la evaluación del gobierno. Cuatro puntos en el referendo. Así ¿cuáles es. Son los otros tres? Porque están diciendo que esto es una tarea para buscar revocar al presidente. No, están Duque diciendo no, es que es así. Pero le voy a decir, pues, le contesto la primera y luego la segunda. En ese mismo camino de que los colombianos en los hogares vulnerables tengan al menos un ingreso, el Estado tiene sentido, el Estado en el mundo, un Estado de derecho, un gobierno que ejerce el Estado, tiene que servir primero para garantizar la vida, es decir, para controlar las violencias, y luego para garantizar lo mínimo. Pan en la mesa, salario universal, que cuando cualquier colombiano envejezca, esa persona tenga al menos un mínimo vital, que es un salario mínimo, para que tenga una vejez digna. Y que cualquier joven colombiano, claro, de salario mínimo al menos, y que cualquier joven colombiano, el Estado le garantice la educación universitaria gratuita en las universidades públicas, la matrícula cero que venimos exigiendo. Y viene su otra pregunta, la revocatoria del gobierno Uribe Duque. Me preguntan por qué. El expresidente Uribe le propuso a los colombianos hace unos pocos días revocar las Cortes, revocar la JEP, revocar la paz. De hecho, si van cuatro propuestas de referendo en estas últimas semanas. Si él sale a recoger firmas para revocar la paz, pues vamos a salir a recoger firmas para revocarlos a ellos, más bien, al gobierno Uribe Duque. Y de paso, vamos a reformar la Constitución para que cualquier colombiano pueda, frente a este gobierno o presidentes futuros, evaluar a los dos años. Yo creo que los televidentes tienen claro que cualquier colombiano sabrá a los dos años si un gobierno es bueno, regular o malo. Y cuatro años son muy pocos para un buen presidente, pero son una eternidad para un presidente malo que no gobierna. Que a los dos años los colombianos puedan ir a las urnas a ratificar o no ese mandato. Esa revocatoria la vamos a introducir, pero necesito las firmas de los colombianos. Sí, senador, pero esto es un trabajo grande porque son 1.800.000 firmas. Tenemos 6 meses para recogerlas. Y es un trabajo que sin duda le permite a usted tener las herramientas para una aspiración. ¿Piensa usted aspirar con una propuesta en el país luego de que conforme este movimiento independiente? La primera pregunta. ¿Usted cree que hay 1.800.000 personas que creen, como yo, que este gobierno ha fracasado? Estoy seguro de que sí. Y muchas más. Y para ganar necesitas el 50% más. Y esas personas con su firma van a expresar su descontento en cuatro elementos. El desempleo, la pobreza monetaria, la pobreza extrema y la inseguridad. Van 67 masacres en este año. El jueves en la noche, hace unas horas, fue asesinado en el Alto Baudó un gobernador indígena. El viernes en la mañana fue asesinado un reincorporado de las FARC en los Llanos Orientales. Hace 8 días fue la masacre 67 a 15 minutos de la ciudad de Cali, en Jamundí. No para la matanza, como si no hubiese gobierno. Ayer, en el barrio El Retiro de la ciudad de Cali, una zona popular, un policía mató a un joven futbolista que estaba en su casa en la ventana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la fuerza pública le dispara a estudiantes, a jóvenes desarmados? No es que hayan enloquecido, es que este gobierno ha introducido, les ha inyectado el veneno de una doctrina del enemigo. En estos días están caminando los indígenas. Y entonces voces del gobierno dicen que los indígenas son guerrilleros, que los jóvenes son juventud FARC, que los que marchan pacíficamente están infiltrados. ¿Usted cree que el tema de la minga indígena es... La minga, la protesta, los jóvenes, los estudiantes, el gobierno manda mensajes como si el ciudadano fuera el enemigo. Y por supuesto eso le ha hecho un gran daño, que fue su primera pregunta a la democracia. No puede tolerarse que no se respete la protesta y menos aún que no se proteste la vida. Vamos a responder a esas violencias con la firma pacífica, tranquila en las calles. La firma de los ciudadanos va a significar su reprobación, su rechazo a este gobierno. ¿Con quién se va a embarcar usted en esta campaña? Bueno, le quiero contar que hace unos minutos antes de su amable entrevista
estaba yo recibiendo llamadas y llevo cerca de 300, no he podido contestar todas en apenas 24 horas, de personas que se ofrecen voluntariamente a recoger firmas para ese referendo revocatorio del gobierno Uribe Duque. ¿Y nombres de la política nacional? ¿Armando Benedetti va a ir de la mano con usted para eso? No lo sé. Las personas de las que les hablo son ciudadanos, organizaciones sociales, plataformas ciudadanas. ¿Pero la renuncia de él partido de la U fue...? No, fue una coincidencia inesperada. Ah, fue coincidencia. Después de que yo anuncié la renuncia, él decidió hacer lo mismo. Lo felicito para que se haya podido liberar de ese viejo partido, pero no tengo idea cuáles serán sus planes. Senador, tenemos una llamada desde Medellín. Un saludo especial. ¿Sabe con quién habla? Con ese amigo suyo. Usted me quería mucho, pero es un ingrato. Habla con Álvaro. Primero, nunca tuve el privilegio de ser amigo de ningún presidente, ni siquiera del que admiro, que es Juan Manuel Santos. La amistad es una cosa muy profunda. Pero el presidente Uribe está hablando usted con el padrino de su hijo. Fue mi compadre, que no es lo mismo que ser mi amigo. Y fue mi compadre porque él tiene una profunda devoción católica. Imagínese el ingrato que es usted. Venga, yo le quiero decirle una cosa que me preocupa mucho con las últimas noticias. Dígame. Hombre, expresidente y senador, pues de conciertos para delinquir, de falsos positivos, de masacres, sí que resultaría doloroso conversar. Pero más bien hablemos de los tríos. Hay un trío que yo no sé si le gustará a los colombianos, que es el trío de Trump, Uribe y Duque. Andan en eso, alineados. Unos días después de que salga este programa, Allá en el ubérrimo donde estaba usted en su hacienda de 1.300 hectáreas, que por supuesto nunca estuvo preso, ni más faltaba, yo no le deseo el mal a nadie. Y me parece que lo único que necesita Colombia es que no se repitan las violencias, que no se repita el odio. Ojalá se jubilaran todos los expresidentes, sobre todo los que más rabia tienen, para que no les dé gastritis. Pero cuando salga este programa, unos días después va a ser la elección presidencial. Como el presidente Uribe Duque tomó la mala decisión... La elección presidencial en Estados Unidos. Claro, de alinearse con Trump. Por acá estoy escuchándolo con el corazón partido. Con el corazón partido es una canción de un grupo español, ¿no? Muy bonito. Claro que tiene tiempo, puede escuchar música. A seguir con el tema de la música. Pero una última pregunta antes de que me desconecte. No, yo no lo desconecto. Usted está desconectado de la realidad nacional solito hace rato. ¿Quién fue mejor para la historia? ¿Su compadre o el presidente Santos? Esa pregunta resulta muy fácil, porque iniciar las guerras es fácil, pero detenerlas es supremamente difícil. Y por supuesto, el mundo ha reconocido el esfuerzo del Premio Nobel de Paz en hacer la paz. Yo quiero reconocer aquí en este programa, en Medellín, en Antioquia, la tierra de mis ancestros, los que nos hemos criado comiendo arepa y frisoles, Álvaro Uribe Vélez ha sido un líder portentoso. Tiene una capacidad de trabajo extraordinaria. Tiene una memoria, entre otras cosas, yo diría que es descomunal. Verlo trabajar es un privilegio, como cuando usted ve un atleta de alta resistencia. Desafortunadamente, a mi juicio, envenenado por viejos rencores, ha querido reeditar las violencias y ha cerrado el camino para una paz completa que, gracias, entre otras cosas, al fortalecimiento de las fuerzas militares, pudimos sentar a las FARC en la mesa. Es que cuando nos fuimos a La Habana no nos fuimos a hablar con ningunos amiguitos ni amigotes, sino con los enemigos. Le quiero contar en este programa algo que pocas veces cuento porque es doloroso. A mi hermano menor lo secuestraron las FARC en el año 95. Nosotros sabíamos que hablábamos con enemigos, pero para que dejaran de hacer daño hicimos la paz. Negar la paz es regresar el país a la guerra. Y a mí me parece que ese deterioro de las instituciones no se justifica. A mi
compadre expresidente Uribe, si está oyendo todavía, salir a proponer un referendo para revocar las Cortes, hacer una Corte única, un Congreso unicameral, como la Asamblea de Bolsillo que se inventó el dictador Maduro en Venezuela, es ir contra las instituciones. Y yo creo que si él sale a recoger firmas para revocar la JEP, pues reitero, preferimos recoger firmas para revocarlos a ellos. Senador, pero esto de los referendos que... Pero son, la llamada era una sorpresita, ¿no? Que son unas discusiones. Tómese la valeriana, móntese en el caballo, tómese el pocillo de tinto y quédese allá tranquilo, que hay que darle espacio a las nuevas generaciones y dejar atrás el pasado. Pero además le deseo en verdad suerte. Yo creo que merece tranquilidad y que nadie lo persiga y que él no persiga a nadie, sobre todo. Senador, pero esto de los referendos, que son discusiones muy importantes que se están dando en el país en estos momentos y que tienen dos ópticas, detrás tienen como un tufillo electoral, porque suena como a un mal presagio que el uribismo, cuando aún le faltan 2 años en el poder, haya tenido que iniciar campaña. Es una pregunta muy aguda y muy válida. ¿Usted qué pretende con iniciar la campaña contraria? Varias cosas. Primero, no es que los referendos tengan un tufillo electoral, es que son electorales. Inclusive en la más, digamos, ortodoxa academia de la ciencia política se sabe que la democracia refrendataria es el mecanismo más fácil para los gobiernos populistas, porque la gente vota con las emociones. Así nos derrotaron en el plebiscito, mintiéndole a la gente y diciendo, como decía el dirigente del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe, que la gente saliera a votar de raca. Entonces se inventaron que yo había hecho una ley para quitarle la jubilación a los pensionados de Colombia y dársela a los guerrilleros, todavía circula por ahí, y cualquier cantidad de infamias y calumnias. Entonces los referendos tienen ese problema, la gente vota con rabia o con odio. En Inglaterra votaron el Brexit y fue un desastre. Sin embargo, cuando Uribe propone un referendo para acabar las Cortes, usted no puede dejarlo jugando solo en el partido. Si el Atlético Nacional sale mañana al estadio solo, pues golea a nadie, porque el arco está vacío. Si él propone que el debate sea en la calle, yo salgo también a recoger firmas para que revoquemos la propuesta autoritaria de este gobierno. Y los ciudadanos sabrán si les gusta más el modelo autoritario sin Cortes, sin Congreso, sin justicia y con una mano dura que bala es lo que hay, que es lo que ellos proponen, o una propuesta para que volvamos al camino de la paz completa. Y en las próximas elecciones presidenciales, ¿cómo se va a conversar una cosa con la otra? El tema de los referendos con las elecciones. También es una buena pregunta. Porque esto puede ser aprovechado para hacer una propuesta a la presidencia. Primero hay que recordar que no pueden coincidir los referendos con las elecciones, de manera que son eventos diferentes. Si logramos el éxito en 6 meses de recoger esas casi 2 millones de firmas, habrá referendo el año entrante y nos ahorraremos un año de mal gobierno. El Congreso tendrá que aprobarlo primero. Pero independientemente de esa circunstancia, lo que hoy está previsto, y eso sí puede darlo por seguro, es que habrá en marzo consultas presidenciales, varias de ellas. Y será la consulta presidencial el mecanismo, a mi juicio, para escoger un candidato de unidad. Yo he salido de la U a imponerme la tarea de ayudar a construir una fuerza colectiva entre todos los grupos independientes, alternativos, opositores, porque creo que tenemos la obligación de la unidad, sin vetos, sin exclusiones. Si nos dividimos, nos derrotan. El uribismo sigue siendo fuerte. El uribismo está en el poder. Tiene todos los apoyos económicos, los legales, por supuesto, que son legítimos, pero también los poderes económicos y legales se arropan en esa extrema derecha. ¿Usted de dónde piensa financiar? Tenemos que derrotarlos pacíficamente con voluntad ciudadana y espero que pueda hacerse y que pueda hacerse desde la limpieza de unas elecciones que afortunadamente han demostrado en Colombia que cada vez hay más voto suelto de opinión. Fíjese que en las principales ciudades colombianas ganaron candidaturas frescas, nuevas o diferentes. Ocurrió en Medellín con Daniel Quintero, en Bogotá con Claudia López, en Cali con Jorge Iván Ospina, en Bucaramanga, en Santa Marta, Cartagena. En Cartagena, en Cúcuta. Ganó un señor con un megáfono.
que estaba contra la corrupción. De manera que cada vez más los ciudadanos eligen cosas nuevas y sin partidos políticos. Y eso va a pasar en la elección presidencial. Y sobre la financiación del referendo, ¿cómo van a avanzar para poder los mecanismos, es que conseguir 1.800.000 firmas es una cosa muy compleja y que requiere un despliegue logístico? Pues a mí me está pareciendo que no es tan difícil si en unas pocas horas van centenares de personas ofreciéndose. Le voy a poner un ejemplo práctico. Si en unas horas van algunos cientos, tenga la seguridad que en una semana tenemos 1.000 voluntarios. Y si cada voluntario recoge 2.000 firmas, usted tiene 2.000.000 de votos. Y para finalizar, senador, ¿cómo usted dice que esto tiene que ser aprobado en el Congreso? Tiene ¿Y cómo está el ambiente allá? Sabemos pues que usted venía uniendo fuerzas en contra del gobierno allá en el Congreso estos dos años de gobierno, desde que usted notó las diferencias y desde que su partido, pues el que era su partido, accedió a ser amigo del gobierno. Pero en este momento, ¿cómo están las fuerzas allá entre un referendo y otro para que lo aprueben? Pues me temo que el Congreso está prácticamente anulado a raíz de la pandemia, que entre otras cosas ha tenido un pésimo manejo, y saludo a los trabajadores de la salud, mis colegas, sus médicos, enfermeras. Es lamentable que no los hayan al menos formalizado. Es lamentable que recursos de las regiones, 25 billones, que eran de Antioquia, de Medellín, se los cogió el gobierno central y se los mandó a los bancos y no a los trabajadores de la salud. Esa es otra historia. Pero uno de los daños de la pandemia fue haber metido el Congreso en una urna virtual, que prácticamente lo anula y hace que los gobiernos lo dominen con más facilidad. De manera que no espero mucho de este Congreso, espero de la ciudadanía. Y veremos cómo reacciona el Congreso en los próximos días, el jueves 22 a las 10 de la mañana, en el debate de moción de censura al que hemos citado al ministro de Defensa, para que nos explique qué está pasando con la crisis de la seguridad. Hace un año hice yo ese debate frente al exministro Guillermo Botero y le costó su renuncia. Yo no quiero que renuncien los ministros. Yo lo que quiero es que pare la matanza y que la gente viva tranquila, y que para eso no conviertan el Ministerio de Defensa en una plataforma política. El ministro candidato, que es lo que hoy hay al frente de esa cartera. Senador, muchas gracias por regalarle este espacio a los antioqueños y muchos éxitos en la gestión de su referendo y su trabajo por la paz. Muchas gracias, Antioquia, por seguir siendo motor de la economía y de la cultura y ejemplo de muchas maneras. Antioquia merece la paz y merece que los hijos de Antioquia, que son la mayoría, los hijos de Colombia, que viven en paz, puedan hacerlo, y que los hijos de Colombia y de Antioquia, que le han apostado a la violencia, dejen las armas, como los hijos del Pacífico, como los hijos del Catatumbo. Todos son colombianos, somos hermanos, dejemos de matarnos, podemos vivir todos en paz. Bueno, aquí tuvimos al senador Roy Barreras y a su proyecto de referendo. Ustedes y nosotros le ponemos un toque de romero.